senyor Miquel Campmany Serrallón. Avisi l'avalador número 55, que és persona a recepció. Ep! Escolti! Escolteu! Hi ha algú? Escolti, escolti, senyoreta, sisplau. Cullo. Escolti, escolti, sisplau. Coi, escolti. Oh, però quins somnis tinc passant, noi? Segur que és los cigrons amb cap i pota de tocino que m'he fotut de dinar, perquè és que si no, no s'explica això. Tia, noi, quin somni més raro estic passant. Escolti, escolti, senyoreta, sisplau, coi! Ara sí, molt bé, i que no se vuelva a repetir. Carai, però què està passant aquí? Escolti, a veure, aturi una vegada. Collons, t'has passat amunt i avall, amunt i avall. A veure, vull saber, algú m'ha de dir què cony foto aquí, que, on soc? A veure, com se llama usted? A veure, que no em coneix. Com se llama? Per favor, però si em coneix tot el món, soc Miquel Campmany i Serrallonga. A veure. Sí, és aquí. Però... Siéntese, por favor, póngase tranquilo, de seguida vendrá su avalador. Siéntese, por favor. A ver, avalador. Ah, però, què collons està passant aquí? Quin somni més rar? Avalador. Collons, escolta. Hombre, ja ets aquí. Jo em pensava que tenies un lloc predestinat i que no t'hi farien passar per aquí. Pau? Però si fa 20 anys que estàs mort. Escolta, a veure, que algú m'expliqui aquesta història perquè no entenc res. A veure, acaba de passar una dona per aquí que m'ha penjat això aquí, no sé què collons m'he dit d'una mala dona. Però això m'ha fet vindre. Però això m'ha fet vindre. Però, escolta, que no te n'alegres de veure. Mira, si arribo a saber que havia de vindre per ser el teu avalador, no em pot tenir d'era, que ho sàpigues. Collons, Pau, home, que som germans. Érem germans, Miquel, érem. Jo ho vaig deixar de ser fa molt de temps. Pensa que vaig morir jove per les putades que em vas fer en vida. I això no es pot perdonar mai. Home, no serà pas tant, coi. No serà tant. Vols que et refresqui la memòria, eh? Mira, tu 12 anys o 14, al pati de l'escola. Pau, que la mare em va l'entrepà més petit i tinc gana, dóna-me. Jo, carallot de mi, la meitat del meu entrepà, capadó. Fins que em vaig enterar que te'l prenies per 5 pessetes. Home, però tu ja ho saps, Pau, que en aquells moments necessitava calés, cony. I escolta, i ho he tingut que fer per necessitar. La necessitat la vaig passar jo, que passava més gana que el mestre Armero, de la teva culpa. I de la cosa de la guardiola, tampoc no... Guardiola? Però quina guardiola? Cinc anys! Ni carajillos, ni cafès, ni cubates, ni viatges, ni cine, ni ball, ni vacances. Duro que passava per les meves mans, a la guardiola. Només tenia una obsessió, la moto! Comprar-me una Osa 125 encara que fos de segona mà. I cap de 5 anys quan vaig veure que la guardiola ja l'obro i només hi havia Ferrari. El senyoret Miquel havia fet un forat al davant, havia tret los duros i havia posat claus rovellats. Tampoc no recorda això? Sí, home, però cony. Que només pot ser 2.000 duros. Sí, 2.000 duros. El somni de la meva vida, la moto! La moto! Però mira, el que em va doldre més va ser allò d'aquella societat
que habías montado y que me vas a decir que ya me la había dejado. Un día y digo, mira, Pau, has de hacer un favor al poble y a mí, que soy ton germà. De la Diputación vendrá una subvención muy fuerte, ¿eh?, para cambiar las canonades de la agua potable del poble. Y tú podrías encargar a l'administrador y hacer los pagamentos y cuidar de todo. Sí, señor, home. Escolta, no me sabía de posar cuatro firmes y creo que tú eres la persona indicada para hacer eso. La persona indicada, un escalonado que vol trobar. 50 metros de tubería no me vol cambiar. La resta de diners no vas a vivir ningún de. Y cuando se va destapado el chanchullo, ya tens a mí imputat, 4 años de presó, todo embargado y todos los calés que no los había visto mal. Això va suposar la meva mort y la destrucción de la meva familia. Per lo tanto, no te perdonaré mai, mai. Ja ho saps. Pau, Pau, home, escolta'm, cony, que això era fa molt temps que passava. Yo creo que tú has de repensar y vas de bala, con yo necesito. ¿Qué te va, otro día? Y me agradará ver cómo te surts de esta. Me agradará. Sí. Au. Adiós. Uy, no. Pero, ojo, cuando estás dormint, cómo trabaja el inconsciente. Madre de Dios, qué insomni más raro estoy pasando. Es imposible que un germà no te avali, collons. Vaya, vaya, ya veo que no le han ido muy bien las cosas. Sin aval lo tiene complicado. Ahora tendrá que esperar a la clasificadora y créame, no me gustaría estar en su lugar. Siéntese, por favor. De seguida, clasificador. A ver, a ver. Abans, aval. Ahora, clasificador. Pero, collons, ¿qué está pasando aquí? Madre de Dios, Santísimo. No. Buenas tardes. Soy la clasificadora. No se siente, ¿no? Levántese. Que vamos a empezar. Ya no me falta eso. Una dona. ¿Tiene bueno algo contra las mujeres? No. Es que si empezamos no, mal, acabaremos no, peor, ¿eh? No, no, no. A mí lo que más da es lo tema de clasificadores. Collons, abans no sé qué de balador, aquí cartulina, ahora clasificadores. A ver, algú m'ha d'explicar qué collons está pasando aquí. A ver, que em traguin de aquest somni. ¿Usted es Miquel Capmany? No, soy Miquel Capmany y Cervelló. Mire, hábleme en cristiano, por favor. ¿Usted es Miquel Capmany? Miquel Capmany, me repetixo, y Serrallonga. ¿Pero usted me lo dice en catalán? Pero, escolta, ¿qué? ¿En catalán me entesis ara tothom? Coño, es que... Mire, señor, aquí las normas son las normas y hay que acatar lo que yo diga. ¿Me entiende, eh? Porque así nos entenderemos. Señorita Elvira, por favor, tráigame el expediente del señor Capmany. Enseguida, señoría. Expediente, avalador, clasificador, expediente. Tranquilícese, que ahora mismo se va. Pero ya está bien, señorita Elvira, es que siempre me hace lo mismo. Oiga, tranquilícese usted también. Mira, vaya, 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 relájese. Tómese una tila, pero esté operativa por si la necesito. A ver, a ver, expliquen, expliquen todo lo que he dicho, porque no entenc res. Tranquilícese que ahora mismo se lo explico. Mire, señor Miquel, usted está muerto. ¿Me entiende? Muerto. Por esto está aquí. Muerto. Por favor, muerto yo. No, aquí lo que está pasando es que tengo una indigestión de garbanzos que me he tomado con capipota de cerdo que no te digo nada. Esto es lo que está pasando. Usted está muerto y bien muerto, y aquí no existen los errores. Y aquí ahora vamos a darle una ubicación. Existen dos destinos, el superior y el inferior.
Es como un hotel de estrellas, para que me entienda. Cuanto más arriba suba, más beneficios, más lujos. Y al revés, cuanto más niveles baje, más penalidades, más inconvenientes. Ah, ¿me entiende? Claro que te entiendo. Entonces, dígame a usted, por favor. Vamos a ver si alcanzo el ático y que me voy a encontrar. Ay, si alcanza el ático. Claro. Muy señor mío, se encontrará al séptimo cielo. Y allí, cosa que desee, cosa que puede concedérsele. O sea, una maravilla. Ya te entiendo. ¿Y en el sótano? Mire, para subir arriba de todo, para alcanzar este nivel, es imprescindible habérselo ganado. Tener avales, buenas referencias, ya me entiende. De momento veo que su hermano no ha querido avalarle. Por tanto, señor Miguel, me parece que lo tiene muy crudo. Irán a parar a un nivel bajo, más bien al sótano. Mire, déjese de tonterías. Y lo que puede hacer es, me reserva la suite de arriba y súbeme las maletas que yo ya voy para arriba, ¿vale? Mire, para subir arriba hay que ganárselo, ya se lo he dicho. Tiene que tener buenas referencias, porque si no irá abajo, abajo. ¿Y sabe lo que se encontrará abajo? ¿Qué me voy a encontrar en el sótano? A ver. Lo peor que se pueda imaginar. Allí purgará todo el mal que ha hecho en su vida. Para que me entienda, le voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, ha abusado del sexo, pues ahora le tocará a dos velas. Que ha desoído los consejos de su médico, aún teniendo colesterol y la presión alta, y ha comido y bebido y fumado todo lo que le ha dado en gana, pues ahora pan y agua. Que ha despilfarrado porque ha cobrado en negro, se ha aprovechado de los demás y no ha ayudado a sus semejantes, pues ahora no tendrá ni para tabaco, señor mío. ¿Entiende cómo funciona la ley del universo? Hoy tan, coño, yo lo entiendo, claro que sí. Y mire, para que se convenza de del lugar donde está y de lo que está viviendo no es ningún sueño, le voy a hacer recordar los últimos momentos de vida en el bar de Campet Lluís. Observe. ¿Qué? ¿Hem dinat bé, senyor Miquel? Hòstia, Pep. Los cigrons que fots tu amb cap i pota, escolta, són extraordinaris. Però, un bon dinar. Sí, però t'haig de dir una cosa. Sí. Saps el que passa? Que aquests dinars tan pesats, noi, no els hem de deixar estar, perquè llavors a les tardes, noi, me trobo tot raro. Me'n recordo, quan estava de diputat i senador a Madrid, allí sí que vos fotíem unes lipares, noi, a base de marís, caviar, xampany francès, bueno, de tot. Però, noi, els temps canvien i ara estem on estem. Mira, saps el que pots fer? Em prepares un carajillo ben carregadet d'anís, i després, com cada dia, faré la becanya. Què et sembla? I això no... Sí, això com sempre, home. M'ho afutes i ja t'ho pagaré. Com sempre, vamos. Clar. Vale, vale, de acuerdo. Vinga, va. Un carajillo de anís ben carregadet para un tipo extraordinario. Hòstia, no hi quina panxa. El carajillito de anís para el señor Miquel. Señor Miquel, se le enfría. ¿Qué ratos hemos pasado tú y yo, Miquel? Oh, aquellos tiempos. Farras, juergas, buenas comidas, bar de lucecitas. Me pagaba yo, claro.
¡Miquel! 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 ¡Hostia! ¡Hostia, que se ha muerto! ¡Hostia, que está muerto! ¡Este cabrón! A ver quién me paga a mí lo que me debe. Es que me va a fastidiar hasta para morir, hasta el último momento, para darme por saco. ¡Hostia, hostia, qué hago yo ahora, este tío! 112. Vengan rápido una ambulancia al bar del Pech Luis. Un cliente que se ha hinchado de capipota y se ha quedado frito aquí haciendo la ventana. ¡Rápido, sí, por favor, rápido! Coño, a ver quién me paga a mí esto, me cago. ¿Qué, señor Miguel? ¿Está convencido ahora de su final? ¿Lo tiene claro? Llegó su momento. Y por aquí van pasando todos. ¡Ay! A cada cerdo le llega su San Martín. Y la justicia es lenta, pero implacable. Bueno, escolta, però... En serio todo esto? Això va en serio. Segur que va en serio tot això. Però com pot ser? Collons, tu, 65 anys i que em mori d'aquesta manera. Oh, i el fotut és que no he pogut disfrutar ni un segon de les vacances de l'Incerso. Collons, quina bona llet, oi? Ara que ben pensat, morir d'un fart de cigrons, doncs tampoc no està tan malament. I el damunt, hòstia, el Pep Lluís es quedarà sense cobrar i porta 4 mesos. Bueno, mira, no hi va por mal que... No, venga bien, ¿no? Sí. Claro. Ahora que se ha hecho una idea, vamos a proceder a clasificarle. A ver dónde lo ubicamos, si arriba o abajo. Bueno, no ho sé, jo, oiga, mire, déjese de punyeta, de arriba y abajo, deme las llaves de la suite que le he pedido antes, que yo me subo para arriba, ay, ¿vale? No corra tanto, no corra tanto. Antes hay que mirar su expediente y la vida que ha llevado y miraremos si podemos encontrar a alguien que lo pueda avalar. Collons, amb la bala i la bala. Ai, he sentit per l'altra veu que cridaven a Miquel Campmany i Serrallonga. Sí. ¿Quién es usted? He pogut aguantar de vindre de seguit. ¿Quién es usted? Y hable el idioma que nos podamos entender, porque si no ya se puede marchar y volver allí donde ha venido. Perdón, señoría, es la costumbre. No se piente este señor, mala pieza. ¡Hombre! ¡Mosén Josep! ¡Punyetero! Encara bé que se'n recorda, que les campanes de l'Eglésia es van pagar amb una subvenció que jo vaig firmar quan estava de diputat. Ja em pensava que ningú em volia balar. Mentira, senyora. Senyoria, les campanes de l'Eglésia que vino, subvencions de l'Eglésia, però se quedó el dinero con sus trapos sucios. Jo vull tomar nota. Y luego, las campanas sí que las pagó, pero la parroquia tuvo que pagarlas y el obispado. Era nada, pero, no se me cargo de nada. ¿Pero qué digo? ¿Qué digo, mosén Josep? ¿Quiénes tonterías lo está diciendo? Ah, y además, otra cosa, me voy a decir. Cuando de jovencito, estaba de monaguillo conmigo y se me vendía el vino de misa. Y luego, me llenaba las garrafas con agua. ¡Ah, mira! Y me enfadé y le dije, voy a decirlo a tus padres. Y él me amenazó con que me criticaría y que me pasaría, bueno, cualquier cosa. O sea, que para dejarme mal de todas formas. No, vaya, vaya. Escolti, a veure. Vostè està dient que jo feia xafarderies. Totalmente. Infundades de vostè. Totalmente. Però què està dient, mossèn Josep? Home, a veure. El dia que el vaig agafar amb la Pilar de Calmonjo a dins del confessionari,
amb la sotana remengada, què? Era una sospita infundada, això? Esto era una obra de caridad. Ya. Hay que ayudar a otro. Pobrecito de mí. Ya. Caramba, caramba. Esto no constaba en el expediente. I les caminadetes a la tardor del dia que feia vostè amb la Montserrat de Calçoques que anava cap a l'era de Cal Martí i s'acabava el paller, que també sospites infundades? Esto es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Ya, ya. La señora Montserrat era la más rica del pueblo y ayudaba mucho a la parroquia y tenía que tenerla contenta. Ya, ya. Mire, mire, después de estos comentarios no me queda más solución que bajarle al nivel menos 4, junto con los cardenales. ¡Con los cardenales no! ¡Con los cardenales no! ¡No se pide este señor! ¡No se pide este señor, eh! Mira, vaya, váyase, váyase al nivel donde lee Rubí. ¡Con los cardenales no, por favor! ¡Con tipos en tu hombre! ¡A con! ¿Cómo quiere que la avale si está en el nivel menos 4? ¡Ay! Si continúa así lo tiene muy crudo. Ha arribat el señor Facundo Bonaventura a Virgil Avalador número 56, que es persona y recepción. Mire, este personaje que está pasando por detrás, este no me va a dar ningún trabajo. Ya tiene muy clara y merecida su ubicación. Bueno, vamos a continuar con el vamos, estudio. Vamos a ver. Mire, mire, le voy a decir una cosa. No tome nota de Mosén Josep, porque ya lo he visto. O sea, un personaje que está en el nivel menos 3 y que ahora lo ha metido al menos 4, no es de fiar. Por lo tanto, oiga, no haga caso. Sigamos con el expediente. Veo aquí que tuvo una vida política muy movidita. Vamos a ver, extorsión, prevaricación, hurto, deslealtad a sus correligionarios, ¡oh, madre mía! ¡Deslealtad! ¡Transfugismo! ¡Transfugismo! ¡Cambio de chaqueta! ¡Yo! ¿O no se acuerda ya de cuando estaba de diputado en las Cortes de Madrid? ¡Transfugismo! ¡Yo! Pero, oiga, mire, lo que tiene que tener en cuenta en un principio es de que los políticos cambiamos de posiciones según pasa el tiempo, pero de transfugismo nada, nada de nada. Ya, ya. Y de lealtad menos todavía. Vamos a ver qué pasó. Hola, Miquel. Per què m'has trucat? Ves a arreglar que no tinc gaire temps i tinc molta feina. Què vols? No, només volia saber si heu trobat el que buscàveu. El que buscàveu? Què vols dir, això? Susana, que ja ho fas el que vull dir, eh? Ja ho fas, eh? No cal que facis xerrament. Dóna'm un minut que faig una trucada. Ei, hola, Salvador, sóc jo, la Susana. Ei, com va? Mira, crec que ja he trobat el bot que ens faltava. Ah, el Miquel Campmany. Res, un minut que es vendria sa mare per un plat de sopa. Què li podem oferir? Ah, val. Us ho sí. Ah, la fundació, sí, sí. Perfecte, perfecte, molt bé. Doncs molt bé, tu tranquil que jo me n'ocupo. Val? Vinga. Ei, salutacions a Pedro i a Begoña. Adéu. Què? Què t'ha dit el Sassi? Et farà director d'una nova fundació. Nova fundació? Que, a veure, què vol dir tot això? Amb aquest traduït. De la Unió Europea arribaran unes subvencions molt quantioses, entre 4 i 5 milions d'euros, per pal·liar la pobresa alimentària que estem patint, sobretot per ajudar a la gent sense recursos.
Nosaltres la destinarem a formar una fundació que es dirà Ningú sense un plat de sopa, evidentment sense ànim de lucre. Ja ho entenc. Ja ho entenc. Bueno, i amb això, a veure, això me satisfarà ja lo suficient? I tant. Pensa que els ingredients els tries tu. Ah. I pot arribar a ser una sopa molt caldosa. Ah, ja m'agrada, ja m'agrada. I a més no et farem cap tipus de control. Encara més. Confiem plenament en tu. Tot i que per companys del teu partit ens vam arribar a assabentar de què havies fet quan estàs a la Diputació. Havien desaparegut unes partides. Tu creus que jo puc arribar a fer una cosa d'aquestes? Tal, mira, t'explico com ha de funcionar això. Dels diners que arribaran, el 50% han d'anar pel partit. I de l'altre 50% fes el que vulguis. Tot i que sempre que no li falti un plat de sopa a tothom que te'l demani. Ja t'entenc, però collons, això em sembla que porta molta feina, eh? I jo, la veritat, no voldreu pas que la pagui jo. Tu mateix, en els teus 50% és el que vulguis. Bueno, no està pas tan malament, no està pas tan malament. Mira, Miquel, confiem plenament en tu. Quan arribarem al govern, muntarem la fundació i a partir d'aleshores tot a terra. Tot a terra? Tot a terra. I arribat el moment, no us facis la pirula amb el got, eh? Per favor! Escolta, si la puc manegar a la meva manera, pots comptar plenament amb la mi, vale? Ja pots tindre tota la confiança. Creu! Susana, encantat! I la sopa que no sigui de sobre, que ens coneixem. Vaya carrerón, señor Miguel. Usted es que no tiene desperdicio. Mire, si no cambia las cosas, el nivel donde está ubicado Mosén Josep me parece que le va a quedar muy alto. Mire. No saque conclusiones erróneas, ¿vale? Porque, mire, un personaje como yo, que lo ha dado todo por el partido, y que llega un momento que te sustituye por un mequetrefe de 21 años, recién salido de la universidad, que lo pongan al frente de la Delegación de Agricultura de la Generalitat, y que no sabe ni cómo nace una patata. Fíjese usted que se creía que las lechugas crecían detrás de las puertas de plástico del Carrefour. Pues no, esto, la verdad es que cuando pasan cosas así, duelen. Y duelen mucho. Y a mí me ha dolido mucho. Claro. También consta aquí en el expediente que en los 5 años que estuvo al frente de la fundación, en vez de ofrecer un plato de sopa, acabó ofreciendo una taza de manzanilla y se enriqueció de forma fraudulenta. Sí, señora, pero tenga en cuenta que la manzanilla era de primera calidad, ¿eh? Prosigamos. ¿Y qué me dice de una tal Victoria Pérez? A ver. La Vicky, era mi secretaria de confianza. La puse al frente de la fundación porque para poder aprovechar sus virtudes. Ya entiendo a qué virtudes se refiere. Pero mira que poner al frente de la fundación a su amiguita, la Maña. Oiga, que no hubo nada malo con ella, ¿eh? No confundamos, ¿eh? No, vamos. No confundamos. Ahora lo vamos a ver. Vamos a revivir esos momentos. ¿Hola, Chilea? ¿A qué te quería llover? Me prometiste que cuando volviera tu mujer te casarías conmigo. Tienes la cara más dura que el cemento. Pero, ¿qué estás bien? ¿Pero qué tan patón tú eres? Sí.
por ti sin recibir nada a cambio. Y en la fundación, solo yo sé lo que hiciste con la fundación. ¡Ja! ¡Oh, clar! ¡Sin vergüenza! Oh, tant! Clar, que només ho saps tu. Te vaig posar com a directora general i, per tant, escolta, feia diners, feia... Sí? Claro. ¿Y los sobres que te daba cada semana? ¿A mi sobre? ¿De la fundación? ¿A mi sobre? Claro, ¿qué sobres? ¿Qué dios? ¿Qué dios? Ay, este hombre que sinvergüenza. Mira, mira, escolta, oh. Tí, has de tindre en compte, i recorda-ho això, que et vaig treure d'una casa de senyoretes per convertir-te en una senyora. Val? I a més, tinc filmacions de conforme tu, noi, tu, estaves posant els bitllets de 500 a dins dels sobres. Sí? Per tant, no cridis, val? No cridis que no vull saber res. Però els sobres te los daba yo a ti. Mira, como no te cases conmigo, cuando salga de aquí me voy a la prensa y lo charro todo. ¿Charra? ¿Pero qué has de charrar? No. ¿Qué tens de charrar? Todo lo que has hecho. ¿Qué dices tú ara? La estafa de la fundación y todo, que yo solo lo sé yo. ¿Qué dices, home? Per favor, sí. Per favor. Sí. Te'n vas estar prenent el fel, val? No em vull saber res. Mira, ¿sabes qué te digo? Que veo que no nos vamos a entender. Pues entonces ya te entenderás con mi abogado. ¿Sabes? A veure, Vicky. Això ho hem de prendre amb tranquil·litat, va? Sí, sí. Prenem-ho amb tranquil·litat. Mira, vine cap aquí. Mira. Aquí tinc un document. Sí. Que on hi consta que si tu et fas responsable de tota la gestió i els canxullos que hi ha hagut a la fundació, jo agafaré i trencaré tots els documents que t'inculpen a tu, val? I aquí pau i allà corta. Què et sembla? Però tu, per què m'has tomat a mi? Escolta. Bueno. Escolta'm també. Però vamos, que poca vergüenza. Escolta, no et posis nerviosa. Mira, escolta. Mira. A canvi, i per la bona relació que hem tingut durant tots aquests anys, te faré una indemnització important que te la transferiré a on tu em diguis. Mira, d'aquesta quantitat. Què et sembla? Que poca vergüenza tienes. Yo no me merezco que me hagas esto. Esto nada. Ni hablar, pero qué poca vergüenza. ¿Por quién me has tomado? Ni hablar. Perdona. Oh. Es que he faltado un zero. Pere. Què et sembla? Pues tampoco. Esto tiene mi dignidad. Ni hablar. No. Poca vergüenza con todo lo que yo he hecho por ti. No. Esperen, que ho arreglarem, això. Què et sembla, ara? Bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Que te voy a firmar. Va. Aunque solo sea por los viejos tiempos. A ver, ¿tienes un bolígrafo? Sí. Pues venga. Ojo, que és un bolígrafo d'or que m'ha regalat la meva dona, l'Angeleta, Venga, a ver, ¿dónde? Te pongo. Posa-ho aquí el mateix, a l'esquerra. Mira, te firmo porque soy una persona por los viejos tiempos y porque soy muy honrada. Ja. Escolta, el bolígraf. Com que no havia nada turbio, senyor Miguel? Aquí se sabe todo. Y según consta en el expediente, la señorita Victoria no recibió nunca la transferencia. Pero, ¿cómo se tenía que transferir dinero? Si prácticamente todo el desfalco de la fundación la hizo ella. Y aparte, coño, se me ha quedado el bolígrafo de oro que me regaló mi mujer, la Angeleta. Ya lo ve, que visto lo visto, me parece que ya no necesito más avalistas. Usted es un caso perdido y el nivel que le va a tocar es el -7.
Menos siete. Menos siete. Y han pasado muchos personajes por aquí y nadie quiere hablarlo. Oiga, vamos a ver. Una persona como yo, que se ha dedicado a la política, que lo ha dado todo por la gente, me parece que se merece una atención especial. Coño, nada, nada. Por lo menos colóqueme en la planta menos tres, o en la planta menos cuatro, con el José Josep y los cardenales, coño. Aquí no hay excepciones que valgan. ¿Por qué? ¿Y usted se acuerda de su suegro? Ah, bien. Vamos a ver. Me gustaría revivir un momento con mi suegro, con el señor Rosero. Con el señor Rosero. Él sí que hablará bien de mí. Sí. Toque, toque ya, la ya, ya veo aquí que usted estuvo al frente de sus granjas y de sus fincas. Sí, señor. Con dos meses le puse al corriente todo lo que tenía desparramado, que no tenía ningún papel en su sitio y tal. Sí, pero toque, toque la campanilla. La toco porque usted lo quiere, ¿eh? Claro. Què t'ha semblat el sopar? Veig que t'ha agradat, que ens deixava un quartet, no? Sí, senyor, sí. M'ha fet l'Angeleta. Oh, ella, els sopars aquests amb picadó i amb rovellons, li surt de meravella. Sí, senyor, sí, senyor Rosando. Un fricandó que m'ha enxupat els dits, de bo. S'ha de reconèixer que és així. Collons, noi. És una xicota millor que ho sap fer tot. Sí, senyor. Millor que un hotel, que un restaurant de tres estrelles Michelin. Sí, senyor. Miri, miri, miri. Miri si estic content que li vull regalar un puré a vostè amb atenció a la invitació que he tingut amb mi. Moltes gràcies. Tinc, sí, senyor. Vinga. Ui. Un Montecristo, no? Boa. Hombre, s'ho mereix tot vostè, senyor Rosendo. Escolta, fa una temporadeta que treballes per mi. I la veritat és que ho fas bé. M'agrada com treballes. Treballador, el xicot, sembla que podem arribar a un acord. He passat dos mesos tancat dins aquella habitació, paper munt i paper balla. Ara li he posat tot al corrent. Ja ho he dit, molt bé. Escolta, l'altre dia vaig veure que ballaves al Angeleta. A veure, a l'Angeleta vaig ballar dos cançons, i prou. I a més, l'aire passava entre els dos, eh? Sí, no, 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 per res, no. Ho dic perquè l'Angeleta no és massa graciada, pobreta. Se sent bé amb sa mare. Home, poca graciada, jo seria més aviat, collons, lletja com un pecat. Tampoc tant, eh? Tampoc tant. Carai. Escolta, tens nòvia? Està clar, cony, la Maria. La Maria de tota la vida. Nòvia de tota la vida. Llàstima. Per què? Doncs perquè havia pensat que si et haguessis casat amb ella, la finca aquella que tinc allà al camí de les perdius, te'l posaria en nom teu. Collons, la finca del camí de les perdius, el meu nom. Molt bé, feu bona per ella. A més, sé que vas amb bicicleta a treballar. Home, és l'únic que tinc el meu nom, així que una bicicleta de pinyo fixe i sense freno. Doncs bé, jo t'encomanaria una Derby 250, home, que no calgués pedalar més. Una Derby 250? I tant. Bon. I aquí no s'acabi tot. El quartet aquest que dius que vas arreglar, t'hi posaré ordenador, t'hi posaré tot el que calgui, arxivador, el que calgui, tot, perquè estiguis còmode i bé. Noi, un ordenador i tot a dins del quartet, carai! Home, sembla que si haguessis fet algun arreglo, haguéssim fet algun arreglo amb l'Angeleta, podríem arribar molt lluny, perquè aquel poble és la casa més rica del poble. I amb la cartera plena arribes a molts puestos. Ja, ja, ja ho sé prou, ja, jo. Ja ho sé prou, ja. I aquí no s'acaba tot, home. Mira, ara d'aquí, potser, tres mesos,
Pensem que hi ha eleccions. Sí. Us tu entraries de regidor a l'Ajuntament. De regidor? Collons! I de regidor, llavors faríem una moció de censura o què calgués i alcalde automàticament. Calde! Molt! I ja saps que d'alcalde a la Diputació hi va dos passos. Carall! Carall, carall! Home, em sembla que amb l'Angeleta feu bona parella, sempre m'ho has dit. Sí, home, però... I quan estàs a la Diputació, a la Generalitat, de conseller... Ui, conseller i tot. D'agricultura, potser. D'agricultura o el que calgui. Però de conseller. I de conseller, qui sap, ha estat potser de diputat de Madrid, home. Escolta tu, amb la cartera plena podem tirar allà. Collons, escolti, escolti, senyor Rosendo. A veure, jo també he de ser molt clar amb vostè, eh? Sí. A veure, des de fa bastant temps, amb la Maria no ho portem gaire bé, tot això. I ara ha arribat un moment que li puc assegurar que no sé si continuar o deixar-ho. Estic aquí amb un dubte, noi, que... Ja només t'he puc dir que si tu et poses i et fiques en la família de cal poble, no te n'arrepentiràs mai. Per això sí, hi ha l'Angeleta. Ja. Bueno, carall, noi, em deixes patalat, eh? Senyor Rosendo, li asseguro, em deixes patalat, noi. Bueno, mira, què estic pensant i em diràs alguna cosa. Ja me'ns veig. ¿Qué? ¿Lo ha querido? ¿Qué? ¿Ha visto? Supongo que con el aval del señor Rosendo hay más que suficiente, ¿no? Ahora. Hombre. Porque él es una persona como Dios manda. Él me quería, coño. Ya lo ha visto. Valdría su aval si no hubiera recibido esta carta. ¿Carta? Señorita, mira, por favor. Léala, que ya no quiero gastar más energía con este sujeto. Pero enseguida, carta. Señoría. A ver, ahora una carta. A la ilustrísima clasificadora. A través de este escrito, quiero comunicarle a todos, lo acontecido, que ha ido sucediendo desde el primer día que conocí a Miguel Calmar. Claro. Reconozco que en un principio, cuando entró de contable en mi negocio, creí en él y en sus posibilidades de triunfo, tanto en lo personal como en lo político. Era un chico trabajador, inteligente. ¿Se da cuenta? No interrumpa, por favor. Acepté que se casara con mi hija Angeleta, fea, pero con grandes virtudes culinarias y con un corazón enormemente generoso. Ese fue el error de mi vida. Como yerno mío, lo enchufé en la junta, la cooperativa del pueblo, con mi influencia y mi dinero. A los 3 meses se nombraron presidente. A las primeras elecciones salió como alcalde. Caramba. A partir de ahí, a lo largo de su vida, fue pasando por diferentes cargos políticos. Diputación, claro. Parlamento de Cataluña, diputado en las Cortes de Madrid, senador. En la Diputación Provincial, cuando ejercía de presidente, desapareció. Por arte de magia. ¿Qué dice? Una subvención de 500 millones de las antiguas pesetas. Aún hoy la andan buscando. ¿Qué dice? Me extraña. Su carrera política empezó con comilonas, comisiones ilegales, y continuó con juergas, mujeres, alcohol, drogas. En fin, señoría, un desperdicio humano. Podría explicarle con todo lujo de detalle infinidad de barbaridades, pero creo que con lo expuesto hay más que suficiente para que se haga cargo y vea de lo que tiene delante.
La pobre Angeleta, que vivió solo para él, murió de pena, tristeza y soledad. Eso no se lo perdonaré nunca. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Traiga. Gracias, señorita Elvira. Como comprenderá, por muchos esfuerzos que haga, debo decirle que su situación no ha cambiado. Al contrario, ha empeorado. O sea que ya no puede caer más bajo, señor Capmany. Mire, voy a serle franco. El señor Rosendo, lo único que quería de mí era aprovecharse. Esto es lo que pasaba, que quería aprovecharse de mí. Coño, tanto dinero, tan pobre. Una mierda. ¡Vaya, Carlos! ¿Qué pasa? ¡Pase! Diga lo que tenga que decir. ¿Qué? Pero, ¿quién tú? ¿No me conoces? Pues no. ¡Soy la María! ¡María! Pero, ¿qué fos vestida de monja? Quan em vas deixar per casar amb la filla de Rosendo, vam anar al convent de les Salesianes. Perquè el que tu em vas fer no té nom. A veure, Maria, cony, ho has d'entendre això. Tu no eres pobilla. Jo en aquests moments necessitava calés i poder. I tu l'únic que m'oferies era anar a missa cada diumenge al dematí. Collons, és que és molt trist això, eh? Mire, señoría, yo puedo decir aquello de que no hay mal que por bien no venga. Porque gracias a este caradura, yo fui feliz, muy feliz. Me fui al Congo y a Chad, la zona más empobrecida de África. Allí pasé toda clase de calamidades. Desgracias, pobreza, hambre. Pero viendo aquellos pobrecitos, las caritas que ponían, ¡ay! Yo ya me sentía realizada. Y gracias a ello, ahora estoy en lo alto, en lo más alto, en el séptimo cielo. María, ¿y qué hay al séptimo cielo? Allí, fem tot el que volem. Tot el que desitgem se'ns concedeix. Te'n recordes que a mi m'agrada fer teatre? I tant. Doncs ara, faig totes les obres de teatre i les pel·lícules que vull. Aquesta tarda faré aquella pel·lícula que vam veure tu i jo, Lo que el viento se llevó. Jo sóc l'Escarlata ara, i pujarà al Camp Raymond. Estic tan emocionada, tinc unes ganes de dir jo de... Adiós, pongo por testigo, que nunca más volveré a passar hambre. I després el petó. Si ja m'hi trobo. Maria, que jo tan feia de petons, eh? Tu? I tant, que no te'n recordo. Ni punt de comparació, tu ets de l'oest de Catalunya i ell és de Hollywood. Escolta, però tu saps, amb el temps que he passat, el que ja he arribat a aprendre. Posta't el demostre, vine cap aquí, vine. Fuig, que encara me'n recordo com em vas deixar plantar alta. Vaig agafar el ram i vaig espicolar com estàs picolés a tu. Si en aquell moment t'arribo a tindre el davant, te foto una una. Muy bien. Continúe, que me estoy divirtiendo. Quin descans que m'ha quedat. Perdone, señoría. Nada. Lo hecho está. Tenía que hacerlo. Bien hecho. Hòstia. Escolta, Maria. Ara que hem fet les paus, suposo que m'avalaràs, no? Jo, avalar-te tu? Tu penses que puc avalar-te, eh? Tens que pensar que tots venim aquí per rebre el que més mereixem. I ara no vaig córrer, és que pujarà el cargueu. Gràcies, senyoria. Adéu, Miquel. Adiós. Bueno, ya lo ve. Lo visto, por mucho que lo intente, nadie responde por usted. Ya, visto su expediente y la declaración de sus supuestos avaladores, me parece que tendrá que pasar toda su eternidad en el nivel menos 7. Y le aseguro que es jodido, pero que muy jodido. Oiga, vamos a ver,
que usted no tiene que tener en cuenta a todos estos sujetos que han pasado por aquí. No hay ninguno que tenga credibilidad para que usted pueda tomar razón de la situación, coño. Déjelo, olvídese de esto, ¿eh? ¿Pero qué se cree usted? ¿Que es un gran personaje o qué? ¡Claro! ¿Que ha aportado mucho en la política? Yo he aportado todo. En la política lo he aportado todo. Y por lo tanto, creo que me merezco un respeto. Y además, una atención. Se lo he dicho antes. Mira, aquí de tratos de favor, nada. De excepciones, nada. Esto no es como la política, mi señor mío. Y tal como dicen ustedes muy bien los catalanes, tal farás, tal trobarás. O sea que ahora, aquí tiene su pasaporte rojo. Espérese en la sala, junto con el otro personaje que hay, que los llamará para su destino final, para toda la eternidad. ¿Pasaporte? ¿Pasaporte? Vaya, vaya. Siéntese. Y pasaporte, y encima rojo, pasaporte. Menudo personaje que me ha tocado esta tarde. Miquel Campany i Serrallonga. Facundo. Senyor Facundo. Veig que li han donat passaport també, no? Sí, estoy muy nervioso. No he tenido ningún problema. Ya. ¿Y ha tingut algun avalador? Uf, 12. 12. 12. 12 avaladors ha tingut vostè. I aún me salían más. Carall. Vostè de tindre una vida molt plena, no? Que va, que va. No, no, no. Una vida austera y llena de sacrificios y privaciones. Y privaciones siempre, pero todo por alcanzar la gloria eterna. Fíjese, fíjese si lleva una vida austera. Que alcohol nada, solo agua. Y del grifo. Televisión nunca he tenido. Ni teléfono, de nada. Tengo el cuerpo puro. Bye. Baile, nunca he ido al baile. Radio, no he escuchado. Bueno, radio sí. Escuchaba las noticias en un transistor. Sí, 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 pero todo por gracias a alcanzar la gloria eterna, el séptimo cielo. Y ahora estoy muy contento, muy nervioso ya por alcanzarlo. Ya, ya. Ya veo que tiene un pasaporte del séptimo cielo. Sí, 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 señor. Vaya, vaya, vaya. Vaya, quin passarell. Això encara ho podré endreçar, eh? Escolti, escolti, senyor Facundo. Escolti, vostè té disfrutat molt aquesta vida, eh? No, no crea, no crea. De pequeño siempre me decían que para alcanzar la gloria eterna tenía que ser puro, casto y generoso, sobre todo generoso. Mire si he sido generoso, que el cura de mi pueblo, que era mi guía espiritual, me aconsejó que vendiera todas las tierras y el ganado, y ahora mi fortuna, que era de 3 millones de euros, se lo he dejado todo a él. Todo, y estoy muy contento porque por fin tendré la gloria eterna. Escolti, escolti, senyor Facundo, sap que està molt mal informat, vostè? Com? Oh, i tant! Vostè no sap per on va. Mira, la gloria eterna, no està a dalt, eh? No, no, la gloria eterna està a baix. A baix, a baix, a baix. I a quan, tot el dia, de beure, pots beure de tot. Whisky, conyac, limoncello, Coca-Cola, el que vulguis. De ball, música, en directe. I en disco. En directe pots veure el Bruce Spring. A Manolo Escobar.
Lola Flores también. A la Lola Flores. I a t'agrada, no? La Lola Flores, també. Inclús la coral aquesta que hi ha a Balàfia Lleida, també es pot sortir. Sí, senyor. Eto. Si me voy a equivocar. Oh, i tant. I, sexe, tot lo sant dia. Amb la dona més guapa que vulgui. Oh, i tant. En canvi, a dalt, només hi ha soledat, fredor, beure aigua, aigua del grifo, el que està bevent, aigua del grifo. La gent tota porten unes sotanes que els hi arriben els peus, que quan caminen se les tanen. No fum de les verdes, que se foten l'as que no pot ni respirar. I a més, música, mira, la música tens aquesta. Tot el dia sentiràs això. Què és això? Gregorià. Gregorià? 24 hores al dia amb això. Per això, vostè està mal informat. Miri, jo li vaig dir una cosa. Jo ara porto 24 hores discutint amb una dona que diria que la feia que sempre li estava repetint i dient que vull anar a dalt. Perquè abans, collons, jo he viscut tota la vida de coemes, deus, dones, sexe i tal, ho he viscut tota la vida. I ara volia canviar. Dic, collons, escolta, que em posin a dalt. Però no n'he sortit, no n'he sortit. Mira, si trobés amb algú que em canvies el passaport, jo no t'ho faré encantat. Ahora que lo dice, tenía un amigo, el Sisquete Calmonjo, que siempre me decía, vive la vida, Facundo, que solo nos queda un segundo. Oiga, ¿sería capaz de volver atrás? No me lo duraría ni un segundo con esta vida que llevo. Señor Facundo Bonaventure, faci el favor de dirigir-se a la porta de la dreta. Opa, vagi a patir com dalt, que jo ja ho celebraré amb força cara i whisky, ja ho celebraré. Vagi, home. Però, oiga, ¿seguro que lo dice en serio lo de cambiar el pasaporte? Escolti, que faig cara d'estrany o què, eh? Però, escolti, és que vostè... Mira, tornen a cridar. Vagi sent, és que vostè no aguanta ni, no va, home, no ho pot aguantar, vostè. Senyor Facundo Bonaventure, faci el favor de dirigir-se a la porta de la dreta. Vinga, cámbiamelo, que usted ya está harto de todo en esta vida. Y yo lo tengo todo por experimentar. Y eso voy preparado, ¿qué llevo? Llevo una radio, discos, un teléfono. Dos cajas de preservativos y una caja de pastillas azules. Venga, cámbiamelo, que me llama, cámbiamelo. Va, venga, es que yo no sé si... Venga. Va, venga. Gracias. Mi cambio, porque, escolta, soc tan bona persona, mare de Déu. Mare de Déu. Oh, Déu, noi. Quin partido, noi. Venga. Ja tinc, lo passaport. Lo passaport. Senyor Miquel Capmany, faci el favor de dirigir-se a la porta de la dreta. No oblidi el passaport. Voy, però primer ho vull celebrar. Crec que m'ho mereixo. Hosti, quin pures me fotaré, noi. A la salut del senyor Facundo. Doncs jo que no. Ah, a la classificadora, mira, la pistola preparada. I... el viento se llevó. Y a lo mejor, igual me digo a la madre de él.